¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Rimayacta, Rimayacta TV, Rimayacta Oficial, Pueblo que Habla, Rimayacta por YouTube y hasta en el TikTok. Un saludo para todos ustedes. Agradecer a los hermanos de Rimayacta por darnos este pequeño espacio. Agradecer al hermano Villasante, el ingeniero Villasante, que se encuentra atrás en los controles, facilitándonos todo el trabajo, y también enviar un fuerte abrazo y un gran saludo al hermano Josex Oeiro, quien por temas personales no ha podido llegar el día de hoy, pero la próxima semana ya nos estará acompañando en este tu programa Lucha Social. Bueno, los titulares, ¿no? ¿Cuáles son los titulares? A ver, vayamos a los titulares. Tenemos un video donde el señor Montoya, el almirante de Batea, nos indica que este pequeño buffet es bueno para los congresistas. ¿Acaso ellos van a comer comida de tercera categoría? Es así como habla este tipo de personas que son parrastros, ¿no? del Congreso. También tenemos a la parlamentaria Armuruz, quien ha pedido nada más y nada menos que más de 90 iPhone para los congresistas, entre ellos Waldemar Cerrón y otro de su partido, y como siempre en los fujimoristas, ¿no? Entre otros. También tenemos al señor Lizarzaburo, Juan Carlos Lizarzaburo, que a fin de año se fue de viaje a España, pues, ¿con plata de quién? De los peruanos, pues, se fue con su familia a gastarse ese dinero. Esto ha sido enviado por los hermanos del Foco, y también un respaldo y un gran saludo para el siguiente titular también es para el suboficial de tercera en Juliaca, el señor John Roberto Torres Yataco, quien renunció porque no aceptaba que estén asesinando a sus hermanos andinos, ¿no? Y es una buena acción que ha hecho el caballero y por lo tanto hoy por hoy lo quieren encerrar entre rejas. Y también tenemos unas imágenes de los hermanos caídos en la lucha, entre ellos el hermano Jonathan Alarcón Galindo, y entre otros, y también una pequeña imagen de los compatriotas, que algunos siguen luchando, como los hermanos de Puno, que están en pie de lucha, y otros en Cajamarca, que no sé qué están celebrando, ¿no? Lamentablemente. Todavía no llega esa conciencia. Bueno, esos son los titulares. Y nada, pues vamos a empezar con el primer video. Quiero que lo repita dos veces, por favor, hermano Villasante. Empezamos. Si ya los tienes en pantalla, me indicas, por favor. Comer, que coma rico. Todos los peruanos tenemos derecho de comer rico. El alimentarse no es un gasto innecesario. Te pregunto, ¿qué comen ustedes? ¿Comida de tercera, seguramente? Para que hagan esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado. Porque lo que uno busca cuando hace un contrato es conseguir lo mejor de lo mejor. Querrán que comamos alfalfa, seguramente. El que quiere comer, que coma rico. Todos los peruanos tenemos derecho de comer rico. El alimentarse no es un gasto innecesario. No importa la desgracia. Por eso pagan impuestos. Me pregunto, ¿qué comen ustedes? ¿Comida de tercera, seguramente? Para que hagan esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado. Porque lo que uno busca cuando hace un contrato es conseguir lo mejor de lo mejor. Querrán que comamos alfalfa, seguramente. El que quiere comer, que coma rico. Todos los peruanos tenemos derecho de comer rico. El alimentarse no es un gasto innecesario. No importa la desgracia. Por eso pagan impuestos. Me pregunto, ¿qué comen ustedes? ¿Comida de tercera, seguramente? Para que hagan esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado. Porque lo que uno busca cuando hace un contrato es conseguir lo mejor de lo mejor. Que arranque con... Listo. Bueno, ya lo ha pasado más de dos veces el hermano Villasante. Muchas gracias por pasar este video. Te pedimos, por favor, hermano, que puedas transmitir y compartirlo a través de todas tus redes, que podamos llegar a más compañeros y puedan saber, pues, cómo se expresan estos parrastros de la patria, ¿no? Y como escucharon ustedes, Chirino dice, tenemos derecho a comer rico. Claro, ¿tú sí tienes derecho a comer rico? ¿Tú sí tienes derecho a comer rico? ¿Y qué pasa con los niños de Cerro de Pasco?
con los niños que viven en la puna, en las alturas, que andan a pata calata, que comen lo que hay, y a veces no hay nada. A veces tienen que chachar su coca para aguantar el hambre. Pero ustedes, como Waldemar Cerrón, dice, alimentarse no es malo. No, claro, ¿cómo va a ser malo, pues? Porque primero tienes que pensar en los demás, en los hijos del pueblo. Si dice que tú vienes de los Andes, ¿por qué no das una mirada a cómo se están muriendo de hambre nuestros hermanos? Sus hijos no tienen ni cómo para ir al colegio. No tienen nada que llevar al colegio para su fiambre. Y si les mandan, como de Caliwarma, hemos visto claramente cómo llegan estos productos envasados, algunos agusanados y otros también ya fuera de fecha. No en su totalidad, pero en una gran mayoría. Ellos sí pueden comer esa comida enlatada, ¿no? ¿Y por qué no lo comen ustedes? ¿Por qué en vez de pedir un buffet, no contratan un comedor popular y le dan un trabajo a un comedor popular? Y de esa manera le dan trabajo a las madres. Pero no, ustedes quieren un buffet. Un buffet donde les dan desayuno a más de 30 soles. 30 soles, hermano. 30 soles un desayuno. Hermano peruano, nosotros que somos de a pie, nosotros que salimos a trabajar muy temprano, a la justa nos vamos a la señora de la esquina que vende moliente o tu quinoa y te compras pues tu bolsita y te pides 2 o 3 pancitos de queso, de tortilla, no sé, de lo que haya, ¿no? Pero no te gastas más de 5 a 4 solcitos. Pero estos buenos para nada, estos haraganes, se están tirando más de 30 soles. Y ni siquiera es de su bolsillo. Es plata de todo el pueblo peruano. ¿Y por qué ustedes sí tienen ese derecho? ¿Y por qué los hijos del pueblo no? ¿Y por qué ustedes tienen el derecho de comer y almorzar un buffet? Más de 80 soles. Un buffet de 80 soles. Qué vergüenza me dan como representantes de la patria. ¡Qué vergüenza estos partidos políticos que decían que venían de la izquierda! Y que el día de hoy siguen comiendo junto a ellos. Y se siguen gastando la plata. ¡La plata no de ustedes! Porque sería bueno que tú saques tus monedas y te lo gastes. ¡No! Es la plata que le corresponde, que tiene que ir a las alturas, al interior del país. Allá a la selva, hermanos, en Iquitos, Tarapoto. Allá en Puno, Cerro de Pascua, Ayacucho. Allá donde están los más olvidados. Pero no, pues, tu egoísmo. Tus ganas de seguir viviendo del Estado. Tus ganas de desfalcar a la patria. Eso es lo que quieres. Eso es a lo que te has acostumbrado. Por eso es que esas personas que anteriormente fueron congresistas, ministros, meten a sus hijos a que sigan con la misma línea. Y hoy por hoy sí están ahí. Chirino Soto. Un ejemplo. Y otros más, ¿para qué nombrar? Pues no. A ver, ¿qué dice el señor Montoya, este señor de Batea de Llantero? Nos dice, no vamos a comer alfalfa. Hasta que la verdad que es lamentable lo que puede decir este. Y lo tienen en pantalla todavía. ¡Ah, su madre, qué terrible! Y dice, no vamos a comer comida de tercera categoría. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo puede dirigirse esta persona de esta manera? Pero bueno, justifican sus privilegios con frases célebres. El señor Montoya, ¿no? Y entre otros congresistas, dicen, esta indignación que siente el ciudadano por estos gastos requeridos por estos parlamentarios con un modesto menú de 80 soles, ¿no? ¿No? Un modesto menú de 80 soles, un buffet para ellos. Y qué descaro, qué descaro. Y se atrevió a hablar la señora Fortunata Palomino. ¿Quién es la señora Fortunata Palomino? Un saludo para usted. La presidenta de las Ollas Comunes. ¿Y qué dijo? Lo que están haciendo es una ofensa para el país entero. Son una vergüenza, en pocas palabras, ¿no? Son una vergüenza. Bueno, vayamos allá.
El siguiente video, creo que les comenté también que viene de la señora. Ah, ya, ponte ese video, por favor, que está en pantalla. Ese que está en la vista previa, que quiero que lo escuchen, por favor, porque es muy importante. Porque una hermana se atrevió a través de una red social como el TikTok, que es muy conocido, que también lo utilizo. Y esta es la asociación Sembrando Esperanza en Valle de Carapongo. Esto queda por La Molina, si no me equivoco, más arriba, voy yendo para Chosica. Bien, quisiera que por favor me avisas cuando esté ese video, lo puedas poner, por favor. Lo escuchamos, hermano Villasante. Hoy vamos a responder al congresista Montoya. Sí, congresista Montoya, comemos de tercera, porque las ollas comunes existimos y pudimos litigar el hambre de la población. ¿Sabes con qué? Con pitrafas, con vísceras, con huesitos, con cueritos de chancho. A veces sin carne, a veces con huevito, pero hicimos lo que ustedes, sarta de inútiles, no pudieron hacer. ¿Y ahora nos menosprecian? Comemos de tercera, pero comemos con orgullo, con la frente bien, bien en alta. Nosotros no comemos a base del pueblo como ustedes lo hacen. Par de zánganos están ahí. Entraron a servir al pueblo, no a servirse ustedes. Sin embargo, olvidaron todo lo que prometieron y viven solamente a costillas del pueblo. Les gusta, son unos zánganos, nunca piensan en el pueblo y nos menosprecian. Cuando nosotros comemos honradamente las ollas comunes, y acá el menú en las ollas comunes cuesta $2.50, $3.50, y los casos sociales no pagan nada. Somos ollas. Hoy vamos a responder al congresista Montoya. Sí, congresista Montoya, comemos de tercera, porque las ollas comunes existimos y pudimos litigar el hambre de la población. ¿Sabes con qué? Con pitrafas, con vísceras, con huesitos, con cueritos de chancho, a veces sin carne, a veces con huevito, pero hicimos lo que ustedes, sarta de inútiles, no pudieron hacer. ¿Y ahora nos menosprecian? Comemos de tercera, pero comemos con orgullo, con la frente bien, bien en alta. Nosotros no comemos a base del pueblo como ustedes lo hacen. Par de zánganos están ahí. Entraron a servir al pueblo, no a servirse ustedes. Sin embargo, olvidaron todo lo que prometieron y viven solamente a costillas del pueblo. Les gusta, son unos zánganos, nunca piensan en el pueblo y nos menosprecian. Cuando nosotros comemos honradamente las ollas comunes, y acá el menú en las ollas comunes cuesta $2.50, $3.50, y los casos sociales no pagan nada. Somos ollas comunes, valientes mujeres, ¿no? Hermanos, ustedes lo han escuchado. Un fuerte abrazo y un gran saludo y un gran orgullo para la hermana que ha hecho este video, ¿no? Como lo dice la asociación de Sembrando Esperanza en el Valle de Carapongo. Un saludo para ustedes, hermanos. Un fuerte abrazo. Qué orgullo que lo hagan con esa conciencia. ¿Y qué nos dice la señora? ¿Qué es lo que nos dice entre sus palabras? Sí, las ollas comunes existen, pero dignamente dan de comer a su pueblo con lo poco o nada que hay. Sí, quizás le dan vísceras, ¿no? Cuero de chanchito, algunos huevitos, que otro, ¿no? Pero de esa manera es como alimentan a los hijos del pueblo. Y no como ustedes, como lo voy a repetir, sarta de inútiles y zánganos. Eso es lo que ustedes son el día de hoy. Porque ustedes, repitiendo las palabras de la hermana, ustedes entraron a servir al pueblo, no a servirse ustedes de la plata de todos los peruanos. No entraron a eso, no. Ustedes entraron a apoyar al que más necesita, a cuidar del que más lo requiere, a levantarle ese ánimo a los hijos del pueblo con una buena alimentación para que vaya a su clase bien despierto, para que pueda atender bien en clase, ¿no? ¿Y qué más dice? Ustedes comen, ustedes congresistas, están comiendo a base del pueblo. Y eso es lo peor. Ustedes comen a base de la plata de todos los ciudadanos. Sí, tú estás comiendo más de 190 soles al día, congresista zángano, más de 190 soles al día,
con los recursos y con el ingreso que es de allá, de los Andes, pues, ¿no? De las grandes mineras, que dicen que el país es minero, ¿no? De allá que nos contaminan, pues, nuestro río, nuestras lagunas, nuestra cabecera de cuenca, allá donde les quitan las tierras, pues, a los hijos del pueblo, les contaminan el agua para que así se mueran sus truchas, se mueran sus animales, ¿no? Para que el pueblo se largue y no pueda seguir consumiendo este bien líquido que es consumido por todos, ¿no? Pero eso es lo que tú quieres, pues. Eso es lo que ustedes quieren, que se harten los peruanos y dejemos todo para que ustedes puedan explotar igual a destrucción y hacer los que le venga en gana. Ya, de todo eso que se ven desfavorecidos los hermanos del interior del país que se sienten olvidados, de ese dinero es que ese Congreso se aprovecha y pide más de 90 iPhone, celulares que te valen más de 5.000 soles, cuando esos 5.000 soles se puede invertir para darle una buena alimentación a los hijos del pueblo o darle una mejor tecnología a los colegios, ¿no? Así como lo ha hecho María Carmen del Alba, ¿no? Mari Carmen Alba. Se ha gastado más de 7.000 soles en una computadora. Y se han revisado y a través de la fuente del foco se ha logrado llegar de que ha habido un gasto excesivo, ¿no? No es el costo real. Porque esa misma factura se ha llevado acá a Wilson, donde vende la computadora, y salía entre 3.000 a 2.500 soles. Entonces hay un desbalance de más de 4.000 a 3.500 soles, ciudadano. Esto es lo que pasa, ¿no? Bueno, y qué alegría las ollas comunes que se estén manifestando. Eso es lo mejor. Bueno, y bueno, como les estaba hablando, hay más de 92 congresistas que están pidiendo su celular iPhone, nada más y nada menos, de última tecnología. Entre ellas, ¿quién es la que ha solicitado? La señora Roselí Armuruz. Repito, Roselí Armuruz. Y tú dirás, ¿quién es esa congresista? No la conozco, nunca he escuchado de ella. Bueno, pues te contaré una chiquita nada más. Esa congresista es la que en plena pandemia te decía, no salgas de tu casa, porque estamos en pandemia. No, nadie me sale. Quédense encerrados ustedes. Oye, y las señoras que trabajan en el hogar, no, igual que no vayan a ver a su familia, que se queden ahí encerradas. Oye, pero y la gente tiene que trabajar, pero para dar de comer a su casa. No, no importa. Ustedes vivan nomás, ya algo les va a llegar. ¿Qué? Pero esta señorita sí se iba pues allá a Pachacamac a divertirse. Incluso se subía a las mesas y se ponía a bailar, pues no, ya ustedes van a ver el video. Me avisa Villasante cuando tengas el video para que lo puedas poner. Y también métele dos veces para que la conozcan bien, la reconozcan a la señorita o señora, ¿no? Que decía entre palabras que ella estaba reactivando la economía con esta fiesta cuando estaban prohibidos, ¿no? No le interesaba, pues, no le interesaba nunca nada. Pero bueno, pues, me avisa Villasante cuando sale. Muchas gracias hermano Villasante, gracias por estar en los controles, lo máximo mi hermano, siempre lo está pasando doble para que ustedes puedan verlo, ¿no? Y bueno, ¿y quién es la señorita? Pues quien se sube a la mesa, esa dama, ¿no? Tan dulce y tan tierna, bueno, pues es de nada más y nada menos del partido Avanza País,
Avanza País, la congresista, ¿no? La señora Roselí Amurús. ¿Y qué es lo que pide esta señorita, pues? Ciudadanos, escúchenlo bien. ¿Qué está pidiendo estos congresistas? Entre ellos, Waldemar Cerrón, ¿no? Y entre otros. Están pidiendo un iPhone. Un iPhone que te vale 5.000 solcitos nada más. ¡Dale su iPhone! Son 5.000 solcitos. Es la plata del pueblo. Además, ¿qué van a decir? Nosotros podemos hacer y deshacer como nos dé la gana. Esa es la forma tan irracional como piensan estos congresistas, pues, ¿no? ¿Y cuántos celulares están pidiendo? 92 celulares de marca iPhone. Nada más y nada menos. 92 celulares de marca iPhone que nos va a costar un aproximado de 1.000.000 de soles con la empresa Entel. ¿Qué les parece, ciudadanos? Qué orgullo, ¿no? Qué orgullo tener estos congresistas, ¿no? Que se tiran nuestra plata. Qué lástima. Qué vergüenza. Qué vergüenza que en vez de hacer leyes, en vez de fomentar la cultura, en vez de fomentar la tecnología, la industrialización para el país, tiene más de 47 proyectos que se ha dejado ahí con el gobierno del presidente Pedro Castillo. ¿Y por qué no lo mueven? ¿Por qué no tocan ello? ¿Por qué no le da la gana? Pues no le conviene, no quiere que el hijo del pueblo haga industria, no quiere que el hijo del pueblo se industrialice, no quiere que el hijo del pueblo ingrese directamente a las universidades, porque eso no les conviene. Quiere que los cerebros más valiosos del país se vayan al extranjero y se pierdan allá. Es lamentable, ¿no? Bueno, vamos a pedirles, por favor, que sigan compartiendo. Tenemos más de 240 vistas. Y bueno, vamos a mandar unos saluditos, pues, a la gente que está ahí conectada, que siempre está siguiéndonos, ¿no? Reinaldo García, Basili, Castillo Jiménez, Gloria Guayas, Wasi Saitec, entre otros. Saludos para todos ustedes, hermanos. Gracias por acompañarnos. Y si pueden compartir, se los agradecería. Y en la pantalla, en el lado derecho, aquí entre mis manos, pueden llamar si tienen algo que decir, pero algo leve, algo breve, ¿no? Al 987-772-753. Le repito, 978-772-753. Te pediría, por favor, que no saques el número para que se puedan comunicar los hermanos, hermano Villasante. Y bueno, las líneas están abiertas para ustedes si tienen algo que decir. Bueno, aquí lo vamos a escuchar y bueno, pues vamos a seguir con los temas. ¿Y quién sigue ahora? Sigue nada más y nada menos que Juan Lizarzaburun. Juan Lizarzaburun. ¿Quién es este señor? No sé si ustedes recuerdan un señor que empezaba a hablar mal de los hermanos andinos, que tienen una bandera que no le gusta. Bueno, pues este fujimorista, ¿para qué te voy a contar? Mira el video, ponlo por favor, Villasante, para que lo pueda ver el público, para que se pueda enterar quién es Juancito. Ay, Juancito, ¿por qué serás así? Congresista fujimorista Juan Carlos Lizarzaburú gastó ese 202 mil en viajes a Estados Unidos, Colombia, España y Ecuador. Viajó con su familia con las arcas del Estado. Congresista fujimorista Juan Carlos Lizarzaburú gastó ese 202.000 en viajes a Estados Unidos, Colombia, España y Ecuador. Viajó con su familia con las arcas del Estado. Congresista fujimorista Juan Carlos Lizarzaburú gastó ese 202.000 en viajes. Fuente, ¿no? Siempre con fuente. Los hermanos del foco, los invito a que se puedan inscribir. Tiene muy buena información. Un saludo para ustedes, hermano del Foco. Gracias por compartirnos este pequeño fragmento. ¿Y qué nos dice? Pues que el señor Juancito
Lizarzaburu se gastó nada más y nada menos que 200.000 soles. Ciudadano peruano, 200.000 soles, ¿y en qué lo gastó? No, en fin de año se le dio la gana, pues, y compró unos boletos de viaje para que se vaya con su familia. ¿Y a dónde se fue, ah? Se fue a España, a Colombia, ¿no? ¿Y qué? ¿Y el vuelo? ¿Quién lo gastó? Esa es plata de nosotros, pues, señores. Los boletos aéreos y los viáticos fue con plata del Congreso, pues. Al igual que la señorita Barbarán, la congresista fujimorista, que ahora se va varias veces a Cajamarca, pues, ¿no? También se ha ido para fin de año, pero no se ha ido a ver cuál es la problemática, ¡no! Se ha ido ahí a ver los partidos del UTC, pues. ¿Por qué? Ah, porque su esposo juega allá. Sí, sí, y por eso que agarra los pasajes, que son de la plata de todos los ciudadanos, para ir a ver a su esposo. Para eso hay plata, para eso hay tiempo. Pero para crear leyes, porque para eso se te ha puesto en este escaño, para que puedas como congresista apoyar al pueblo de alguna u otra manera con alguna ley. No, ¿para qué? Así es como trabajan, pues, señores. Ustedes que votan por ellos, ahí está. Es el tipo de congreso que tenemos, es el tipo de congresistas que están ahí representándonos disquemente, que tiene un 7% de aprobación. Y eso es lo que dice la prensa. Ahora, ¿tú le crees a la prensa? ¿Tiene credibilidad esta prensa? ¿Esta prensa monopólica? ¿Esta prensa mercenaria? ¿Tiene algo de credibilidad? Bueno, pues, allá tú si le crees. Allá tú si le crees, ¿no? Pero es lamentable, pues. 200.000 soles, ciudadano peruano. Son 200.000 soles que se están gastando de las arcas del Estado. ¿Qué se podría hacer? No sé, pues, un pequeño colegio, un hospital, ¿no? Se podría implementar mayores muebles o máquinas, pues, en un hospital, ¿no? Para niños. En el hospital de niños, no sé, en salud. Pero no, pues. Prefiere gastárselo en viajes. Un viajecito por aquí, un viajecito para... Total, es plata del pueblo. El peruano no dice nada, no reclama, no. ¿Sabe qué hay que hacer para agarrar y distraerlo al peruano? Dile que en Cajamarca están de fiesta, están que se mojan, están que se pintan. Eso dile, con eso va a estar tranquilo. Dile eso nomás, el peruano va a saber que va a estar contento con eso. Eso ya es lo mejor que puede existir para los peruanos, ¿no? No se dejen lavar el cerebro, pues, ciudadano peruano. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, hermanos, repito nuevamente, por favor, si pueden ayudarnos a compartir este programa. Tenemos más de 230 personas que nos están apoyando. Muchas gracias. Agradecer a ustedes. Y, bueno, pues, se pueden comunicar, pueden llamar antes de ir a la siguiente diapositiva. A los siguientes números: 978-772-753. 978-772-753. Las líneas están abiertas para a nivel nacional, para que se puedan comunicar, hermanos, de todas las regiones: de Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica, Arequipa, Cerro de Pasco, Loroya, Piura, a Iquitos, El Loreto, Juliaca, hermanos de Lima, de Ica. Un saludo para la gente de Barrio Chino, claro, como tiene que ser, pues, ¿no? Por favor, le pedimos que se puedan comunicar. Le pedimos, bueno, que puedan dar su opinión, ¿no? Las líneas están abiertas. Los micrófonos son de ustedes, hermanos. Son del pueblo. Bien. ¿Qué tal video que viene, ¿eh? Les recomiendo que le presten mucha atención. Y este es un saludo, pues, antes de empezar el video, para el señor John Roberto Torres Yataco. Mis respetos. Para usted, señor, es policía. Es policías como este, es lo que me representan a mí. Y creo que a la mayoría de ciudadanos. Eres un gran ejemplo y no estás solo. El país está para apoyarte y para respaldarte. Porque el pueblo ayuda al pueblo. Y un hermano que no va a derramar la sangre de su hermano es lo mejor que puede existir. No te has vendido por un par de monedas. No te has vendido por un bono. Y es lo más reconfortante para nosotros, saber que todavía tenemos hijos del pueblo, hijos andinos, que dicen no al asesinato desmedido
de mis hermanos. No, no lo voy a permitir. Antes de cometer un delito y mancharme las manos como lo está haciendo este gobierno usurpador, no, prefiero renunciar. Y eso es lo que hizo el hermano Torres Yataco, John Roberto. Un fuerte abrazo y un gran saludo. Por favor, Villasante, indícame si sale el video del hermano John. Tengan ustedes muy buenas noches. El que les habla es el ex miembro de la Policía Nacional del Perú, su oficial de tercera, Torres Yataco John Robert. Como es de su conocimiento, el día 9 de enero del año en curso, en mi tierra natal, de Juliaca, lamentablemente fallecieron 17 hermanos. De igual forma, resultaron heridos, decenas de compatriotas. Este hecho, hermanos, me causó una indignación, por lo cual me vi en la obligación de renunciar y dejar la institución policial. Inmediatamente al día siguiente, presenté mi solicitud de renuncia, el cual lo tengo aquí recepcionado con fecha 10 de enero, el mismo que les voy a dar a conocer dos puntos importantes. Que el día de ayer, 9 de enero, ocurrieron graves hechos que afectan los derechos fundamentales de los ciudadanos, principalmente en contra de su vida, falleciendo, de acuerdo a las informaciones no oficiales, una cantidad significativa de personas civiles, así como resultaron heridos varias decenas de personas, los cuales impiden mi continuación en servicio, dando lugar a una decisión personal de renunciar inmediatamente a mi cargo como efectivo policial, cuyos efectos es a partir de la fecha. Asimismo, nuestra Constitución Política del Perú, en su artículo 1, establece la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Bajo ese mandato, nadie puede atentar contra la vida de las personas. Asimismo, hermanos, hermanas, quiero proceder a leer el artículo 45 de la Constitución Política del Perú, el cual dice lo siguiente: el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen, lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, fuerza armada, policía nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Dicho esto, finalizo diciendo lo siguiente. Señora Dina Boluarte, renuncie. Renuncie de una vez, que es lo que la mayoría de todos los peruanos exigen. Renuncie. Nuevamente se lo repito, renuncie. Tengan ustedes muy buenas noches. Compatriotas, tengan ustedes muy buenas noches. El que les habla es el ex miembro de la Policía Nacional del Perú, su oficial de tercera, Torres Yataco John Robert. Como es de su conocimiento, el día 9 de enero del año en curso, en mi tierra natal, de Juliaca, lamentablemente fallecieron 17 hermanos. De igual forma, resultaron heridos, decenas de compatriotas. Este hecho, hermanos, me causó una indignación, por lo cual me vi en la obligación de renunciar y dejar la institución policial. Inmediatamente al día siguiente presenté mi solicitud de renuncia, el cual lo tengo aquí recepcionado con fecha 10 de enero, el mismo que les voy a dar a conocer dos puntos importantes. Que el día de ayer, 9 de enero, ocurrieron graves hechos que afectan los derechos fundamentales de los ciudadanos, principalmente en contra de su vida, falleciendo, de acuerdo a las informaciones no oficiales, una cantidad significativa de personas civiles, así como resultaron heridos varias decenas de personas, los cuales impiden mi continuación en servicio, dando lugar a una decisión personal de renunciar inmediatamente a mi cargo como efectivo policial, cuyos efectos es a partir de la fecha. Asimismo, nuestra Constitución Política del Perú, en su artículo 1, establece la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Bajo ese mandato, nadie puede atentar contra la vida de las personas.
Asimismo, hermanos, hermanas, quiero proceder a leer el artículo 45 de la Constitución Política del Perú, el cual dice lo siguiente: el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen, lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes. ¿Qué tal? Buenas noches. Acabamos de ver el video y también nos ha ingresado una llamada de la República. Sí, amigo, sí. Totalmente indignado con esta dictadura, realmente. Bueno, en mi manera de pensar aquí, como nosotros somos trabajadores con el grupo de Camposol, las reformas que pusieron en nuestra agroindustria, totalmente malas, pensando que va a ser una ayuda para la agroindustria, realmente fue totalmente... que nos afecta totalmente a nosotros, ya sea en el sector cuando vamos al hospital, una forma cuando vamos del seguro social, todo es un desastre realmente. Estamos indignados realmente con esta señora que nos representa, según dice ella, que nos representa como presidenta, pero realmente acá hay muchas personas que acá en la provincia no le reconocemos también. Listo, hermano Ali. Hermano Ali, ¿nos repite de qué parte te estás comunicando, por favor? Yo hablo de Virú, amigo. Virú, un saludo, un fuerte abrazo para los hermanos de Virú. Hermano, ¿y qué opinas de los congresistas que se están gastando más de 190 soles al día en el desayuno, almuerzo y cena? ¿Qué opinas con respecto a eso? Realmente, que es un lujo realmente que se dan a espaldas del pueblo con nuestro sacrificio realmente de nosotros ganando acá una mísera de 1.025 soles, amigos, imagínate, para que ellos se den la gran dicha de comer una comida de 30 soles. Nosotros a la justa acá estamos alimentando con una venita, con un pancito para estar fuertes en la mañana para salir a trabajar, con unos trabajos efectivos que tenemos, pero así realmente que da dolor, da mucha pena realmente, da vergüenza realmente tener esta clase de congresistas, amigos. Listo, hermano. ¿Y qué opinas de los hermanos que van a salir nuevamente a las calles a hacer su voz de protesta? ¿Te vas a sumar, hermano Ali, y tu zona también? Sí, amigo, estamos aquí que nos sumamos, sino que realmente lo que pasa es que cuando llega la Fuerza Armada, realmente nos reprimen, llega la policía, nos reprimen, no tenemos derecho a la protesta. Como usted sabe, acá la libertad ya, la parola ha puesto que... lo va a hacer zona insurgencia, la puesta está Trujillo, esta zona de libertad. No sé qué trata de hacernos, lo trata de meternos a un hueco, no sé, de enterrarnos con nuestra protesta, no sé realmente qué piensan estos señores. Está bien que tengan el poder, pero sea un poco de la mano del pueblo, pero realmente eso no se ve, amigo. Listo, hermano Lee, es lamentable de cómo viene... Es lamentable, amigo, sí, lo que está sucediendo en nuestro país, en todas las partes, en nuestra provincia. Estamos ahorita... ¿en una dictadura o crees que estamos en democracia, hermano? Sí, realmente es una dictadura realmente relevante, amigo, porque imagínate, ya se está viendo, realmente estamos informados de todo y quiero agradecer también a esta prensa que tienen ustedes, Rimayarta, porque nos esclarece, nos hace abrir los ojos y ver realmente lo que está pasando en nuestro país. Y eso me da gusto, quiero felicitarle realmente acá, algún día quiero, no tengo tiempo, amigo, realmente estamos trabajando 9-10 horas trabajamos y no tenemos tiempo solamente para descansar, no tenemos tiempo para visitarlo, realmente me daría un gusto de ir a verlo, visitarlo, conocerlo realmente en persona. Pero estoy muy agradecido por su programa, amigo. Hermano Ali, muchas gracias a ti y bueno, te mando la opción de que si no puedes llegar todavía a Lima, puedas mandar los videos de lo que tú puedas grabar o lo que viene pasando al número de cual te has comunicado. Sí, amigo, estamos pendientes en eso, repetir cositas por ahí, estamos para mandarle a ustedes cualquier cosa que pase con nuestra pregunta. Listo, hermano Ali, un fuerte abrazo y tus últimas palabras, despídete de los hermanos de Virú, ¿qué les tiene que decir, por favor? Los micrófonos son tuyos. Sí, amigo, estoy muy agradecido por los hermanos que están en la lucha, siguen adelante, que no pierdan, que no desmayen, que sigan así, porque lo que están haciendo son para nuestros hijos. Estamos conscientes de lo que está pasando. Lo que está pasando son para nuestros hijos, que más tarde ellos no van a tener la culpa de decirnos, mira, ustedes no reclamaron lo que está pasando con nosotros. Y creo que hay que poner mano firme en toda la provincia. Yo también tomo mucho fuerte acá en la provincia de la Libertad, que se pongan mano en el pecho y otra mano en el bolsillo y que ayuden a nuestros hermanos provincianos que estamos trabajando. Yo también soy de provincia, soy campesino, amigo. Por eso estamos trabajando honradamente, ¿no? Como se ve,
pero realmente estamos reprimidos por esta policía, realmente que no lo reconocemos. Tiene que haber realmente una reestructuración policial en todo este lugar, amigo. Y como le digo también al presidente, nuestro presidente Castillo, que sea respuesta en su presidencia, eso es lo que pedimos. Gracias, que realmente... Un fuerte abrazo para todos ustedes, muchas gracias. Un saludo para Virú. Y bueno, como indicamos, los micrófonos están abiertos. Y justo tenemos en pantalla, pues, al hermano, a ver, acá lo tenemos, al hermano John Roberto Torres Yataco, y este es un ex policía, suboficial de tercera, es de Juliaca, donde se encontraron 17 cuerpos de 17 hermanos andinos asesinados con balas de AKM, armamento policial y militar. Así acribillan al pueblo. Y yo me saco el sombrero ante la persona que está en la imagen, porque tuvo lo que ponen las gallinas bien puestos para decirte no, no usurpadora, no dictadora, no otárola. No me voy a manchar las manos por ti ni por nadie. Yo no asesino a mis hermanos. Yo no lo hago, porque el poder emana del pueblo. Escúchalo bien. El poder emana del pueblo. Él no iba jamás a atreverse a atentar contra sus hermanos, ¿no? Por eso que dio y pidió su renuncia a su cargo. Dijo, no, hasta aquí nomás renuncio. Yo no puedo. No lo haré. Y es bueno, ¿no? Es bueno. Son el tipo de peruanos que nosotros necesitamos. Las decenas de heridos, 17 hermanos muertos. ¿Y qué de estos heridos? Ahora Dina Boluarte ha dicho que le va a dar 50.000 soles a los padres o hermanos de los asesinados y 25.000 soles a los que están heridos. Ese dinero no va a alcanzar, pero ni para una semana. Y la vida de un ciudadano, por más que sea de la capital o sea de provincias, no tiene precio. ¡No tiene precio! ¿Dónde está la gran civilización que somos? ¿Dónde está lo humano que somos? ¿Dónde quedó? Señores, se ha acribillado al pueblo. Se ha querido callar a los que alzaban su voz de protesta. Hace unos días, a una hermana por recolectar 1.900 soles para poder ayudar en las medicinas, o en el viaje, o en la alimentación, o en el hospedaje de los hermanos del interior del país que vinieron a alzar su voz de protesta aquí a Lima, la acaban de encerrar por más de 30 meses. Y los policías y militares que han asesinado, y los ministros que son culpables, y la usurpadora que está ahí sentada, no les han dado ni un solo día, ni una sola hora, ni un solo minuto en la prisión donde tienen que estar y donde van a permanecer y se van a podrir. Porque lo que han hecho, no se lo vamos a perdonar. Hermanos, no reciban ni un sol de este gobierno. No lo reciban. No. Mínimo que les dan 5 millones por cada ciudadano fallecido. Con eso, algo se podrá hacer, pues, ¿no? Pero ni eso, no tiene precio, hermano. Yo sé que no es mi familiar, ni mi hijo, ni mi hermano, ¿no? Pero esas familias, ¿cómo están sufriendo ahorita la partida de los hijos del pueblo andino que han salido a luchar, alzando su voz de protesta? Su única arma era su voz. Y quisieron callarla a través del asesinato. Es lamentable, ¿no? Bueno, y como seguimos diciendo, las líneas están abiertas al 978-772-753. Repito, 978-772-753. Este es el número donde puedes comunicarte. Y bueno, vamos con el siguiente video, pues, hermano Villasante.
Alarcón Galindo, agricultor. John Henry Mendoza Guaranja, agricultor. Clemer Rojas García, estudiante de mecánica automotriz. Josué Soñudo Quispe, administrador y estudiante de topografía. Raúl García Gallo, 35 años, trabajador en construcción civil. Christopher Ramos Aime, de 15 años de edad, trabajador del cementerio. Leonardo David Anjos Hacha, 32 años, operador de maquinaria. José Luis Aguilar Yucra, de 20 años, mototaxista. Luis Miguel Urbano Saxara, estudiante de administración. Sin justicia no hay paz. Existen videos del asesinato. Los responsables están libres. Y por todas estas muertes, usted no puede seguir siendo presidenta. ¡Renuncia ya! ¡Viva! ¡Renuncia ya! Jonathan Alarcón Galindo, agricultor. John Henry Mendoza Guaranja, agricultor. Clemer Rojas García, estudiante de mecánica automotriz. Josué Soñudo Quispe, administrador y estudiante de topografía. Raúl García Gallo, 35 años, trabajador en construcción civil. Christopher Ramos Aime, de 15 años de edad, trabajador del cementerio. Leonardo David Anjos Hacha, 32 años, operador de maquinaria. José Luis Aguilar Yucra, de 20 años, mototaxista. Luis Miguel Urbano Saxara, estudiante de administración. Sin justicia no hay paz. Existen videos del asesinato. Los responsables están libres. Y por todas estas muertes, usted no puede seguir siendo presidenta. ¡Renuncia ya! ¡Viva! ¡Renuncia ya! Bueno, acabamos de ver, ¿no? Los hermanos caídos en esta lucha, ¿no? Es doloroso, entre ellos hermanos agricultores, también mecánico, un joven niño de 15 años que trabajaba en el cementerio cambiando el agua de los féretros, limpiándolo, ¿no? 15 años, un joven que pasaba por ahí. Un operador de maquinaria pesada. Hemos tenido ahí al hermano Jonathan Alarcón, al hermano Clemente. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Hello. Bienvenidos a Yacta. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde te comunicas? De Elizabeth, de Villa El Salvador. Elizabeth, ¿qué tal, hermana Elizabeth? Buenas noches, de Villa El Salvador, mi barrio, un orgullo. Cuéntanos, hermana Elizabeth, ¿qué nos quieres indicar el día de hoy? Los micrófonos son tuyos. Ayer estaba viendo lo que hicieron, lo que se reunieron, el doctor Héctor Béjar, el doctor Duberly y Aníbal Torres, ¿no? Bueno, es una buena idea, ¿no? que empiecen a enseñarnos prácticamente lo que es la política, ¿no? Porque muchos no pertenecemos a ningún partido, pero sin embargo, como dice, hemos abierto los ojos y ahora también queremos participar, pero de una forma buena, ¿no? Darle todo el poder ahora a un dirigente o a un político. Porque esos negocian y nos dejan en el aire y toda la vida estamos lo mismo, ¿no? Entonces, es como ahora la CGTP, ¿no? Yo desde un principio, cuando se sentó el dirigente, el secretario de la CGTP con Dina, yo dije, uy, ya se vendió. Y mira, y prácticamente después cuando hizo la convocatoria de la CGTP, ¿no? Hizo un tanto número en la televisión y todo, ¿para qué? Para que vayan un grupo, bueno, con su pelo rojo, y luego se vayan, ¿no? Prácticamente traicionaron. Entonces ya no tenemos confianza, ¿no? ¿Qué ahora dice el dirigente? Pues no, yo hago mi negocio y la gente, nadie va a salir. Pero gracias a Dios, las personas autoconvocadas salimos. Aunque no tenemos un norte fijo, pero vamos en camino, ¿no? De que estamos harto con este sistema. De que queremos cambiar la constitución. Porque no es nada bueno. Estos 30 años del fujimorismo prácticamente no, ha traído toda la corrupción. A tanto en los políticos, en todo, en el Estado y todo, ¿no? Siempre ha habido corrupción, pero esto ya es ya el colmo. Ahorita lo que estamos viendo, ¿no?
cuando lo sacaron a Castillo prácticamente yo vi, era un monstruo que se sacó la careta, es un monstruo, de verdad yo lo vi así cuando pasó la destitución de Castillo. Entonces, ya ahora estoy en esa búsqueda, ¿no?, de querer y aprender, pero justo en momento estaba también en el programa de Timoteo Cutita y hablaba pues una troll, ¿no?, que decía, yo sé lo que es el neoliberalismo, si quieres te explico, ¿no? Entonces yo me imagino que va a la escuelita naranja y le enseñan ciertas cosas para que pues, repiten como loros, ¿no? No tienen más argumentos. Y entonces, eso básicamente. Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, que ustedes como prensa alternativa, que hay mucha gente que quizás no van a las marchas, yo sí voy, ¿no?, las veces que pueda, pero en todo caso enseñar, culturizar a la gente y básicamente impulsar un tema, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues, ¿qué es, no sé, un tema, el neoliberalismo? ¿Cuál es la ventaja y desventaja? Entonces ya sabemos, porque a veces mucho opinamos sin tener el conocimiento exacto, ¿no? Pero tenemos algo de conciencia, leemos por aquí, por allá. Pero sería bueno, amigo, que hagan así, ¿no?, pedagogía. Claro. Y así, y básicamente eso, amigo. Listo, hermana Elizabeth, a ver, te tengo que decir algo. El día de ayer fueron convocados a la Universidad San Marcos, ¿verdad, hermana Elizabeth? Bejar, Aníbal y el rector de la uni también, pero no llegó, no sé qué pasó. Pero ha habido un sabotaje, pues, también. No querían que se haga esta conferencia. Así que los mismos porteros estaban mandando al desvío a toda la gente que llegaba. Y por último, el hermano Béjar llamó directamente al rector de sociales para que de esta manera puedan ingresar al área de la universidad, porque recordemos que Béjar todavía es profesor, ¿no? Y bueno, los dejaron entrar tanto a Ruger de Berlín, al señor Aníbal y al señor Béjar. Los dejaron entrar y bueno, pues se alborotó el pequeño espacio que les dieron, porque solo ingresaron 300 personas. Afuera habían como 600 a 900 personas más que querían ingresar. Bueno, pues es la forma como trabaja esta rectora de la San Marcos, ¿no? Bueno, y esperemos que cuando se vaya Dina también se vaya esta rectora, porque lamentablemente deja mucho que desear, ¿no? Y también nos decía de la CGTP, claro, recuerdan ese día que vino con su polito rojo y después se metieron a hablar al Congreso, arreglaron, ¿qué habrán hablado? No lo sé, solo ellos lo saben, pero en fin, pues, así es como se arreglan las cosas, ¿no? Entre ellos, qué lamentable, santo Dios, qué lamentable, vendieron una marcha, es lo más bajo que han podido hacer y es su tumba lo que cavaron. Pero en fin, el cambio de constitución es lo que se tiene que hacer ahora. Y es verdad, pues, se han desenmascarado estos congresistas que decían que estaban con el pueblo, ¿no?, a la hora de la votación para poder vacar al presidente Pedro Castillo. Y habló también sobre el hermano Timoteo Cutipa. Un saludo para el hermano Timoteo Cutipa, que para todos. Ayer también lo he visto ahí en la Universidad de San Marcos transmitiendo. Bueno, le enviamos un fuerte abrazo y un gran saludo. Y pasamos a la última diapositiva, hermano Villasonte. Uno, dos, ya salimos al aire. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, pues podemos ver estábamos hablando de los hermanos caídos en lucha, ¿no? Entre ellos Jonathan Alarcón, un administrador también fue caído. Y bueno, pues todavía los hermanos de Puno siguen ahí, en pie de lucha, como grandes aymaras, como grandes quechuas. Qué orgullo, Dios mío, qué orgullo.
Bueno, ponme los números para que llamen, ya que nos quedan solamente unos minutos. Y bueno, el último video indica, ¿no? Ponlo de fondo el video, por favor, si se puede, al lado derecho. ¿Cómo duele el Perú? En la parte superior, ¿no? ¿Cómo duele el Perú? Mientras en el sur, mientras los hermanos de Puno, Juliaca, Huancavelica, están ahí en pie de lucha, guerreando, los hermanos de Barrio Chino, en Ica, todos están ahí en pie de lucha, guerreando como siempre, ¿no? Alzando su voz de protesta. ¿Qué dicen, pues? Mientras el sur del Perú sufre los ataques del Estado peruano, porque ha llevado hasta tanquetas que no llegan, esas tanquetas más antiguas, ha mandado pues el Estado, ¿no? Han ido con su armamento, los han llevado marchando, pues, ¿no? Algo así como lo que hizo Hitler en su tiempo, pero no les ha funcionado, pues, ¿no? Bueno, los hermanos están ahí en pie de lucha. Los hermanos allá en Puno. Y un saludo para todos ustedes, también para los de Barrio Chino, en Ica. Mientras los hermanos de Cajamarca, ¿no? La prensa te está vendiendo que celebren los carnavales, que esto es importante. Ciudadano peruano, no te dejes lavar la cabeza por estos medios mercenarios, sino que tienes que ponerte al corriente y saber que esa persona que está en la imagen, que está en el fondo, que puede haber sido un familiar tuyo, ¿no? O un allegado cercano. Sigamos concientizando y sigamos informándonos. Es lo único que les pido, ciudadanos del Perú y del mundo. El programa nos ha quedado corto, ya nos hemos demorado casi 50 minutos. Puedes llamar. Ponme los números, por favor, Villasante, para esperar una llamadita o dos llamaditas y ya nos pasamos a retirar. Si no, ya ahí nomás nos vamos. Pues. Bueno, voy a repetir el número. 978-772-753. Repito, 978-772-753. Repito, 978-772-753. Es el número de Rima Yacta. Pueden llamar. Tienen una o dos llamadas para hacer. Y bueno, pues un saludo pues para el hermano Joseph Soiro, que el día de hoy no ha podido acompañarnos, pero ya lo va a hacer en las siguientes fechas. Y agradecer pues a los hermanos de Rima Yacta. Bien, ya no hay más llamadas. Cerramos la noche. ¿Ya acabó Villasante? Listo, acabamos. Ya. Bien, rellamada ya fue. Quedan para el siguiente. Vienen los hermanos. Meten ahí al rap, al hip hop. Están ahí en la movida, toda la gente, pues, de Los Conos, Villa Salvador, Villa María, San Juan del Urigancho, Comas, Ate, el Agustino, los del centro, Cercado, todos son invitados. Viene la movida con los hermanos de hip hop. Es muy bueno su programa, se los recomiendo. No se vayan, en breve vienen ellos. Y bueno, despedirme de todos ustedes, agradecer por su tiempo. Síganse informando a través de Rima Yacta y otras plataformas como otros compañeros también que tenemos aquí. Y nada, Villasante, yo soy Soeiro, hermano, te estamos esperando, esperemos que vuelvas pronto. Bueno, el programa se llama Lucha Social, que tengan una buena noche, nos vemos hasta el otro miércoles a las 6:30 de la tarde. Un saludo para las provincias, para las regiones, para los hermanos que ya están llegando a Lima, para los hermanos de Puno, Huancavelica, y para mi gente de Villa Salvador, que hace unos días, el día domingo precisamente, hubo una gran velada, estuvieron grandes artistas ahí en Las Palomas, en 200 millas, y bueno, un saludo para todos ustedes, Jayaya Perú, Causachum Perú, que viva la lucha del pueblo, y hasta la victoria, y más allá. Gracias, buenas noches.